Influencer y youtuber español Kiker Arnaiz viajó a El Salvador y aquí le voy a enseñar los resultados de que él obtuvo después de haber estado allá en nuestro país. Creo que fue por 2 semanas. Y señores, agárrense porque los gorgojitos estaban así después de que alguien de afuera viniera y mostrar de que El Salvador es seguro, de que El Salvador está haciendo las cosas bien y que el turismo va a subir gracias al presidente Bukele. Y también habló del tema de Bitcoin. Aquí les voy a enseñar partecitas de los videos importantes que sacó él y que pues todo el mundo está hablando de que alguien de afuera, un español, viajara a El Salvador y mire la realidad que está pasando, no lo que los derechos humanos dicen, no lo que Telemundo y Univisión dicen, no lo que los gorgojitos, los opositores dicen, sino que él mismo fue a explorar y anduvo por el centro caminando. Aquí le voy a enseñar, y qué es el final del video, porque le voy a enseñar que Gabriela Frías empezó ahí a preguntar y todavía tiene este dolor. Yo no entiendo a Gabriela Frías, hombre, tiene este dolor. Todavía no le cae el 20 que El Salvador y el que presidente Bukele le vaya bien. Y es que la reportera de CNN en español se pone a hacer unas preguntas que ella misma se hace leña porque pregunta y aquí les voy a enseñar cómo los mismos salvadoreños le respondieron en el mismo tweet de ella. Bueno, con el chuchito aguacatero y a Portillito que lo tenemos allá peinando la gata enojado. Así estaba la posición, porque vamos a empezar con el influencer, youtuber, Kike Arnaiz, que al día de hoy ya tiene más de 500,000 de suscriptores y pues tiene el estilo Luisito Comunica, le gusta ir a lugares, explorar la cultura, las comidas y todo. Y pues bueno, él se ha hecho bien tendencia en El Salvador en el último mes, ya que él en diciembre viajó a El Salvador y como ustedes pueden ver acá, en los últimos videos, él ha sacado varios videos hablando de El Salvador, ya que estuvo allá. Los videos tendencias que empezaron a correr en las redes sociales fue pues cuando él habló del tema de seguridad, del tema del turismo, del tema de economía y pues obviamente viajando al centro de San Salvador, que era un lugar bravísimo para viajar. Si usted no es salvadoreño, viajar al centro de San Salvador era bien macaneado, difícil, no podías andar cosas de marca, no podías andar gorras de marca, no podías andar zapatos de marca, porque pandilleros te lo robaban todo. No se podía. Ustedes saben, los que están en El Salvador, difícil hacer eso. Bueno, le voy a enseñar el primer video donde él habla de que El Salvador es un boom, es una bomba ahorita, especialmente con el tema de seguridad. Y que el tema del turismo también va avanzando, si no, míralo ahí. Bueno, una reflexión mientras paseamos por el pueblo a lo que os decía al principio del vídeo, ¿por qué El Salvador es un boom? ¿Es una buena idea viajar por acá? Ya habéis visto que en un día hemos visitado desde montañas, volcanes, pueblos, cascadas. Es un lugar pequeño, pero que tiene de todo. Y cada día es más seguro. Yo estoy viajando solo por acá con mi carrito y sin problema. Es un destino económico. Entonces sí, es muy atractivo para viajar turísticamente. Es un destino que creo que va a seguir en aumento. Y está ideal para viajar, por ejemplo, una semana o dos. Porque es tan pequeñito que enseguida se ven un montón de cosas. Bueno, usted pudo notar cómo él bien lo dijo, que El Salvador es un boom. Hay más seguridad. Se puede notar, obviamente. Y que El Salvador se está convirtiendo en el lugar turístico para ir a visitar, ya que es un lugar donde tú vas a encontrar las cosas un poco baratas, la comida y todo. Y ustedes saben de que el presidente Bukele está dando fuerte a lo que es el turismo. Sí, más que todo el turismo. Ahora le voy a enseñar un video de él mismo donde habló algo que para nosotros los salvadoreños nos identificamos mucho, porque antes vos no podías andar un reloj de marca, no podías andar un teléfono de marca porque los pandilleros andaban ahí y te robaban todo. O sea, era bien difícil. Ustedes saben, yo me acuerdo, yo hasta me ponía chores que no tenían bolsa para que cuando me vinieran a asaltar, yo le decía al mismo pandillero, yo le decía, mira, ni bolsas ando, hombre. Era en serio, yo no me ponía gorras. Yo iba a comprar unos zapatos allá que eran marca Maradona, que del mercado, pues. Tenía camisas baje mesa. Para los que no saben qué significa baje mesa, es camisas del mercado, pues. Baje mesa, por favor. Ustedes saben lo que salvó. Y andaba chores sin bolsa porque cada vez que me venían a asaltar, yo me ponía el dinero en los calcetines, pues.
Pues cuando un mareo venía a saltar, yo le decía, mira, y ni bolsas ando. Varias veces me pasó, créanme, que me vinieran a saltar por eso. Bueno, pero él, mire cómo habla de que andaba un celular, un Apple Watch y todo, y que el tema de seguridad está bueno, y no, míralo ahí. Bueno, pues me he venido al centro y lo he hecho en un Uber. Lo he hecho así a pesar de que he rentado un coche, tengo un coche para viajar por El Salvador estos días, pero así aprovechaba a hablar con el taxista y que me contara alguna de las cosas que vais a ir escuchando en este vídeo. Así que salgo a pasear y lo hago, como dicen en Colombia, dando papaya. ¿Qué significa esto? Voy con un Apple Watch, voy con un iPhone en la mano, voy llamando la atención por la calle. Vamos, que si alguien quiere robar, soy un caramelito para que le roben. Entonces lo hago así porque de momento todo me ha dado bastante confianza y así aprovecho para, mientras hablamos, pues vais viendo las calles que estamos paseando por acá, ¿no? Estamos en pleno centro, de hecho ahí está la catedral, todo esto está en obras y vamos a hablar principalmente de este tema de la seguridad y de los cambios que está habiendo recientemente. ¿Cómo cambió El Salvador? ¿Cómo cambió El Salvador? Es increíble. Yo me sorprendo de la manera como, gracias al presidente Bukele, El Salvador ha cambiado. Bro, en el centro vos no podías hacer nada de eso, hombre. Sí, ir al centro daba miedo, bro. Miedo daba, hombre. Y se dio cuenta, como él dijo, mira, aquí ando todo esto acá. Y ahí con el tema de seguridad, tranquilo. ¿Por qué? Porque El Salvador está cambiando. Con los gobiernos de ARENA y FMLN, vos no ponías a andar así. Miren, es que te miraba un iPhone y la voz corría así, pum, 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 pum. O sea, rápidamente se daban cuenta, hombre, de que vos venías de Estados Unidos, de que vos tenías un buen celular, rapidito. Y en lo que menos esperabas, miren, hasta habían asaltantes que te lo decían de una forma decente, que te decían, mira, fíjate que yo no te quiero asaltar, no te quiero hacer ningún daño, te quiero hacer. Pero, por favor, irte sacando todo ya. O sea, había llegado a tal grado que habían pandilleros, digamos, entre comillas, decentes, que se subían al bus y le decían, mire, nosotros no queremos robar a nadie. A nadie le queremos robar, pero somos pandilleros y lo mejor que usted puede hacer es sacarse unos centavos y nosotros vamos a ir recogiendo. Y uno se quedaba como, ¡ah, me tome, pues! Es que así es. Usted piensa que estoy mintiendo. No, hombre, así destruido estaba El Salvador. Y miren ahora cómo cambió. Así que, señores, aquí les dejo el canal de él. Si ustedes lo quieren ir a ver, sacó varios videos, habló de Bitcoin, habló de muchas cosas. Fue a visitar su chitoto. Y pues bueno, vayan a ver lo que está buenísimo, buenísimo, buenísimo los videos. Y le mandamos un saludo ahí a Quique Arnaiz. Bueno, señores, entonces, hablando del tema de turismo y todo lo que le he dicho a usted, de que el presidente Bukele quiere, de cierta manera, traer turismo para que se beneficie El Salvador, bueno, no podía faltar Gabriela Frías, reportera y periodista del CNN en español, la cual yo le he dicho a usted de que, bueno, ustedes saben de que ella está en todo en contra del presidente Bukele. A todo le lleva la contraria, todo le lleva la contraria. Me da risa porque hace unos cuantos días ella hizo una encuesta donde ella misma se hizo leña. Hizo una pregunta donde todo mundo pues votó en lo que ella no se esperaba. Ahora viene a hacer otra pregunta que yo le voy a enseñar aquí, en el cual viene otra vez a hacerse leña ella misma porque hace preguntas que ella piensa que la gente le va a decir, no, hombre, Gabriela Frías, tú tienes razón, porque antes a esos periodistas así eran, cuando no existían las redes sociales. La felicito, usted es la mejor periodista que hay en el mundo hispano. Usted es un orgullo de hispano. Así lo trataban. Ahora con las redes sociales todo cambió porque todo el mundo se dio cuenta de que sí, en un guión. Bueno, ella piensa todavía que la gente le va a decir, ay, sí, tenés razón. Mire, aquí le voy a enseñar los mismos comentarios en el mismo tweet de ella, donde ella pregunta lo siguiente. ¿Qué opinan mis amigos salvadoreños, amigos, de la próxima edición de Miss Universo que sea en su país? Ella dice, es un gran escaparate. Esto significa que pues viene siendo pues una propaganda, pues ella diciendo, esta es una gran propaganda. Los leo, dice. Vaya, pues vamos a leer. Miren, voy a leer el mismo tweet de ella para que usted se dé cuenta de que no estamos alterando nada.
Los mismos salvadoreños le están respondiendo lo que ella no se esperaba. Porque por más que ella diga, ah, no, ¿qué piensan de mis universos? Ella lo que anda buscando es que la gente diga lo contrario. Pero miren, no es así. Miren cómo la gente le contestó. Ok, mira, hasta el diputado Edgar Mulato le dice, es la oportunidad que visiten personas de otras naciones y observen el avance que ha hecho nuestro país en materia de seguridad y el país del que todos recuerdan, muerte y sangre en las calles, quedó atrás. Ahora El Salvador es el país de América de la oportunidad del Bitcoin. Amiga, eso es parte de una buena gestión que hace el gobierno salvadoreño. Bienvenida al evento de lo que servirá para darnos a conocer mejor al mundo, para que puedan darse cuenta de nuestro país va para adelante. Silvia dice, le preguntas a los del Faro que son los únicos que son tus amigos porque trabajan del mismo, te dirán mentiras, dice. Para los salvadoreños la oportunidad de mostrar al mundo que bajo el liderazgo del mejor presidente somos invencibles. Miren, es el mismo tweet de ella, yo no le estoy alterando nada. Y miren aquí pues, Infinity, es un honor que sea en El Salvador, okay, en Latinoamérica. Ustedes lo pueden ver. Carlos Rodríguez, estamos felices porque eso demuestra que somos un país confiable. El liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele ha puesto a Salvador en el radar mundial. Así de que espero de que tú vengas, Gabriela, y veas el fuerte apoyo que tiene Nayib, el presidente Bukele. Berta, mira, y mira, llegó la Berta. Contestó la Berta, mira, dice, ojalá fuera un escaparate, dice, para que el mundo vea las injusticias contra miles de salvadoreños encarcelados sin haber cometido delito, la corrupción, la miseria humana en Nayib Bukele, sus hermanos y sus amigos que lo gobiernan. Apareció la Berta. No me había dado cuenta de quién andaba. Pero miren, dice, no importa lo que pensemos de eso, el 97% de los salvadoreños, tú siempre buscarás la forma de manipular nuestra respuesta, dice. Tu agenda progresista anti-Bukele y tu pro zorros demócratas te lo impone, dice. Escribe lo que quieras, de algo debes de comer y nosotros no nos importa. Así que Scarlett dice, ¿y qué finge? ¿Quiere tener otros 5 minutos de fama a costillas de nuestro amado presidente? Le pregunta. Y ya te diste cuenta de que tus miles de seguidores que tienes solo 10 reacciones. ¡Jue! ¡Durísimo! Eso es cierto, porque ya tiene un montón de seguidores y la gente no le responde, no reacciona a sus publicaciones. Dice, la verdad, lo que piensen los chayoteros como vos, Ramos y Rincón, nos vale. Iván dice, usted no tiene amigos salvadoreños para empezar. Bueno, señores, ahí, miren, aquí se lo voy a dejar. Vaya, yo se lo voy a dejar aquí para que usted se dé cuenta. Si quiere, dele pausa al video. Aquí le voy a poner para que usted vaya leyendo lo que la misma gente le está respondiendo en el tweet. A ella misma la gente le está respondiendo. Y se los pongo aquí para que usted los lea, le dé pausa al video y usted pueda ver lo que ella dice. Bueno, de las que contestó ahí fue la Berta María León diciendo, mire que Bukele, dictador, me seguía en drones. Me bloqueó y después me desbloqueó. Y miren, ahí no podía faltar la Berta, hombre. Pero miren, ve, se dieron cuenta que la mayoría de los comentarios son comentarios positivos, y por eso le digo de que estos periodistas se hacen leña ellos solos porque piensan de que la gente le va a decir lo que ellos quieren escuchar y pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos quieren manchar, porque Gabriela Frías todavía quiere llevar la contraria, todavía quiere dar una información falsa de lo que está pasando en El Salvador. No se informan, siguen guiones, le mienten a la gente en sus noticieros como en CNN en español. Y gracias a la tecnología, que ahora todo está en la palma de nuestra mano y nosotros podemos opinar en Twitter sin que nadie nos diga nada, ellas mismas se hacen leña. Ahí está, señores. Yo le pongo la prueba aquí del mismo tweet de ella para que usted se dé cuenta cómo a estos periodistas que solo siguen guiones no les sale la jugada de dejar en mal al Salvador y al presidente Bukele. No les va a salir. Por eso se los muestro aquí. Señores, déjenme saber usted qué piensa. Muchas gracias. Señores, recuérdense una cosa, de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Miren el chuchito ahí, el portillito. Los dos les dicen pues, salud.